Advierto que este será el video con más contenido subjetivo que tengo en el canal. Y quien me sigue desde el inicio sabrá que esto no es algo raro en sí. Por ello considero que mis videos no son revisiones como tal, sino charlas, pláticas, para describir mi experiencia con algún determinado audífono. Por supuesto, no haré a un lado la cuestión técnica, por respeto a quienes están interesados en ello, pero la advertencia la hago para que estén sobre aviso. Por otro lado, como siempre, los tiempos de cada apartado están en la descripción del video para que acudan inmediatamente al punto que les podría interesar un poco más. Este será uno de los videos más complicados que me ha tocado realizar, no tanto por cuestiones de edición, que de hecho yo no me preocupo tanto por ello, sino por lo que voy a hablar en él. Tanto así que es difícil para mí tener una idea por dónde poder comenzar. Tal vez lo haga con una frase que podía denotar lo que va a tratar el resto del contenido del video, o tal vez no, no sé, pero aquí va la frase. ¿Has tenido la sensación de que cuando algo nuevo aparece, crees que si hubiera llegado antes, te habría causado una mayor impresión? Vaya, si hubiera llegado antes, ¿te habrías impactado más? Pues una situación así ocurrió con estos Dunu DK3001 Pro. Auriculares que desde el unboxing adoré su presentación por completo, sus accesorios, su construcción y su sonido por mucho. Es algo que es inevitable decir. Son grandiosos estos auriculares. Por otro lado, los comentarios que me habían mencionado sobre su sonido coherente y versátil eran completamente ciertos. No habría forma de negar esa situación. Música que le pongas es música que se va a escuchar increíblemente bien. Te hace seguir el ritmo del metal, del jazz, hip hop, electrónica, canciones poperas, rock de cualquier época, música instrumental. Se trata de un auricular que, sin ser musical directamente, hace un formidable trabajo y son audífonos que perdonan, aunque no llegan tal vez al punto de vista analítico porque no llega al micro detalle. Los detalles que vas a encontrar son muy geniales de escuchar, muy por encima de auriculares de menor gama, e incluso se nota que sí se encuentran dentro de una escala mayor. Pero hay un gran pero. Alguien ya había logrado todo esto que comento. Alguien ya había dado esa sensación sonora sublime que tiene que ver con la manera en cómo se puede representar un audífono de forma muy versátil en su sentido casi musical, pero a un menor costo. Dios, fue una disonancia cognitiva que esto pasara. O justifico que el precio por la cantidad de accesorios que el otro audífono no podía dar es lo que lo hace mejor, o vuelvo a insistir en lo grandioso que es el otro auricular al estar casi cercano a las capacidades del que cuesta más, aunque no tenga todos los accesorios del uno. Y estos no son todos los accesorios como pudieron darse cuenta. ¿A qué audífonos me estoy refiriendo en esta novela amorosa? Tal vez muchos ya sabrán a quiénes me refiero y lo diré en este momento. Sí, a los Fio FH3. Por supuesto que hay diferencias marcadas si observamos con una lupa lo que haría poner a los Dunu DK3001 Pro por encima de los Fio, tanto en cuestiones técnicas como en cuestiones musicales. Pero, ¿y esa diferencia de precio? Sí hace decir un gran y enorme ouch. Los DK3001 Pro tienen lo que a los Fio le falta, tanto en sonido como en otros aspectos. Tienen grandiosos accesorios, que de aquí solamente voy a hablar de unos cuantos para no hacer más largo este video. Especialmente el cable, del que hablaremos más adelante, ya que es un plus que no todos los fabricantes optan por poner, o al menos no en auriculares de un precio mayor, o al menos no anteriormente. Pero vuelvo a la pregunta, ¿vale la pena esto por la diferencia considerable de su costo? Y no, no es que trate de ser un aguafiestas, porque al final estoy reconociendo la superioridad de estos Dunu y lo mucho que me gustaron. La cuestión es que entró otro tercer participante en este juego, que solo hizo que dicho melodrama tuviera otro plot twist más intenso que Nandito besando a la lisiada. O sea, no sé. No se me ocurrió un mejor plot twist. ¿Por qué este tercer participante provocó todo esto, independientemente de esa mala referencia latinoamericana? Porque quitó el discurso que yo ya tenía preparado y que quería decir en este video de los Dunu DK3001 Pro. Algo así como,
Este audífono hace lo que los FH3 no. O los Dunu son como los FH3, pero con más detalle y mejores agudos. Me arruinó los planes, en buena manera, claro. Me arruinó los planes, pues obviamente al encontrar un grandioso nivel de detalle y tener un equilibrio bellísimo entre un auricular musical y analítico. Y no es que los ponga en un nivel igual o superior a los Dunu 3000, Dunu DK3001 Pro, porque no lo están. Pero tampoco están muy muy lejos, realmente no. ¿Cuál es el auricular que creó esta discordia? Bueno, creo que ya muchos también podrán imaginarse cuál fue. Los BQE YZ Spring 2. Y vuelvo a la idea. Claro, los Dunu entregan una mejor construcción, una calidad de construcción impecable, mejores accesorios, mejor sonido, pero ¿la diferencia de precio lo justifica? Tengo que aclarar que estoy muy en entendido que en el mundo del audio a veces tienes que pagar el doble o el triple para tener una mejora audible. Mejora que no va a ser el doble o el triple de buena, sino que la diferencia va a ser mínima. Pero es por eso que estoy tan aferrado al concepto de un Giant Killer, porque aunque tal vez no va a tener la misma capacidad técnica, cielos, no están tan alejados de tener un sonido disfrutable y por supuesto tu bolsillo va a estar sumamente agradecido. Pero bueno, ya hablé mucho de este dilema, situación que espero que no desanime a quien quisiera adquirirlos, porque sigo insistiendo, son una maravilla estos auriculares, así que vamos a la cuestión en cuanto a la construcción de este auricular. Su diseño es bastante sobrio, muy diferente a lo que ya habíamos tenido por aquí, y a mí en lo particular me fascina que sea completamente discreto. Con la inscripción de Dunu en la placa frontal, con este borde circular que lo hace ver muy bien, todo en una construcción de metal, por lo que no van a destacar en tamaño, pero sí se van a percibir bastante sólidos. Si lo observamos dentro de su parte lateral, podemos observar que su cuerpo es muy pequeño, muy diferente a lo que vemos en los FIO FH7, a pesar de tener la misma configuración de drivers, porque aquí tenemos un tamaño más pequeño. Por lo que si quieres un audífono que no sobresalga mucho en el oído, está perfecto. Vamos a quitar esto. La boquilla es de una extensión idónea, al igual que su anchura, creo que en este punto está muy bien. Al menos yo no tuve problema que el auricular se saliera o incomodara dentro del oído. De hecho, me parecieron sumamente cómodos para utilizar por horas y horas y horas sin que llegara a lastimar el pabellón auricular. Desde esta vista podemos ver que el auricular cuenta con una nomenclatura, con una letra para distinguir qué lado es el que estamos viendo. Y una pequeña, muy muy pequeña ventosa que va a ayudar a liberar la presión del aire. Si lo comparamos, por ejemplo, con los FH7, notamos que sí existe, por supuesto, una diferencia sustancial de tamaño en la parte justamente interna y sobre todo si lo vemos también en esta vista. Entonces sí hay una diferencia sustancial, a pesar de tener prácticamente la misma configuración de drivers. Sobre los accesorios no hablaré de todos ellos, por supuesto. Si quieren ver qué es lo que incluye Dunu con esos auriculares, sugiero ver el video del unboxing que voy a dejar en una esquinita por aquí arriba para que lo puedan observar. Dentro de esto, pues, aunque sí voy a hacer referencia a algunos de ellos por ciertas particularidades que tuve en todo ese tiempo, pues no voy a mencionarlos absolutamente todos. Bueno, para empezar, este case de piel en forma de cartera realmente hace muy, muy bien su trabajo. Como podemos ver, su parte interna es lo suficientemente amplia para guardar adecuadamente los audífonos. Y la rigidez que este tiene ayuda a protegerlos de manera adecuada. Originalmente esta clase de case no me había gustado, pero ya en el uso práctico realmente es una maravilla. Me gustó mucho porque se puede llevar a todos lados y no hay mayor problema de que los audífonos se lleguen a maltratar. El troquelado con la insignia de Dunu está muy bien realizado. La tapa, como pudimos notar, está imantada, por lo que es muy fácil de abrir y cerrar. Y si nuevamente vemos en el interior, vamos a notar que tiene una bolsa muy pequeña en donde, si queremos, por ejemplo, podemos guardar alguna situación. Puede ser muy, muy útil. En mi caso, aquí suelo guardar alguno de los plugs que no esté utilizando momentáneamente. Entonces, por ejemplo, aquí lo guardo y listo. Tiene un suficiente espacio como para que quepa muy bien y que no exista mayor problema. Ahora, sobre esto, ya que mencioné el cable, bueno, tenemos una extensión promedio, una preciosa, preciosa calidad de construcción. Lo tenemos bastante bien aquí formado. Se percibe una sensación resistente, pero al mismo tiempo flexible. Entonces creo que esto va a ayudar bastante bien.
La parte proximal tiene una memoria preformada que se ajusta muy bien a la forma del oído. Esta no va a presionar al hélix, por lo que también va a resultar sumamente cómodo. Y vamos a ver si es que enfoca de este lado. Ah, sí lo pude enfocar. Bueno, se distingue de igual manera una nomenclatura para distinguir con qué lado del auricular estamos sosteniendo. Vamos a recorrer el cable. El slider hace una muy buena función si es que queremos ajustarlo dentro de este punto. El separador cuenta con el distintivo de la marca, como podemos notar. Y después de esto notamos que tiene un entramado de 4 núcleos que tiene una muy buena construcción. Sí, tal vez no tiene el mismo grosor que tiene el Duno Hulk, que es un cable que Duno también tiene, esto que cuesta considerablemente elevado de precio, pero tenemos una preciosa, preciosa construcción aquí. Este cable en particular me encanta por completo. Y bueno, casi en la parte final notamos con una bandita de velcro para ajustar el cable en dado caso que querramos guardarlos y enrollarlos. Y por supuesto, uno de los atractivos de este cable es el sistema intercambiable de conexión. Es muy fácil retirarlo y volver a conectar, solamente ejercemos cierta presión hacia afuera y listo. Ahora, para volverlo a conectar solamente tenemos que buscar el círculo que notamos acá, el círculo y la flechita que notamos acá, lo unimos, ejercemos cierta presión y listo. Entonces, si la presión realmente no es tan fuerte, no vamos a provocar que este llegue a salirse. Solamente tenemos que buscar el círculo y listo, ya está, queda muy bien ajustado. Recordemos que Duno incluye 3 conexiones, todas ellas en ángulo de 90 grados o en L. La estándar de 3.5, que es la que tenemos aquí, la 4.4 balanceada Pentacon, la 2.5 balanceada y la 3.5 balanceada también. Que incluso esta ya la pudimos observar o la pudimos probar con el HiFi Hip DAC, aunque son raros los dispositivos que incluyen una salida de 3.5 balanceada, pero bueno, se agradece que se incluya esto para que estemos cubiertos ante cualquier DAP o DAC AMP al que querramos conectar. Sobre las puntas tuve un caso particular, ya que Duno puede incluir un set de 4 pares de puntas SpinFit. Estas con silicona de grado médico para evitar, por ejemplo, alguna respuesta alérgica en la piel y sobre todo para mejorar la disposición. Estas puntas de SpinFit están diseñadas especialmente para este modelo, para los Duno DK3001 Pro. Tenemos 4 pares, un par chico, un grande y 2 pares medianas, que son precisamente estas amarillas. Las chicas son de color rojo. Estas me resultaron muy cómodas y que en sonido sentía que daba una sensación más equilibrada, pero mi único problema es que dichas puntas que se quedaban dentro del oído, pues al momento de retirarlas, entonces eso sí resultaba algo molesto. No eran incómodos al momento de tenerlas, sí eran bastante buenas, pero al momento de querer retirar en el oído, ¡pum!, se salían. Duno incluye estos pequeños anillos de plástico para que de esta manera lo coloquemos precisamente en la base que tenemos aquí. Y de esta manera, al momento de colocar la punta, pues la punta no va a introducirse más allá de lo que debería. Pero sinceramente yo no le hallo alguna utilidad dentro de este punto. Si alguien encuentra una utilidad o alguien sabe alguna otra función, se los agradecería que lo comentaran pues en la caja precisamente de los comentarios. Entonces es mi única queja respecto a estas puntas, no sé por qué no las hicieron de tamaño estándar, porque al final las que vienen en stock son de tamaño estándar, fijan muy bien y no tenemos mayor problema sobre esto. Y bueno, dentro de esto, las puntas de stock, hablando de ellas mismas, respetan la firma de sonido, tiene una consistencia un tanto rígida, pero son muy muy cómodas de escuchar y no tuve problemas con ellas al momento de tenerla en el oído. La misma situación con otras puntas que no vemos aquí, pero si ven el unboxing las podremos distinguir, que son las puntas de color gris o oscuras con una base roja. Pero las puntas donde tuvo un cambio favorable en el sonido y un cambio considerablemente notorio son estas de Comply. Estas van a provocar un sonido ligeramente más limpio, realzan un poco las frecuencias altas y curiosamente me hicieron percibir una escena sonora ligeramente más amplia. No sé cómo rayos hacen esto, pero lo hacen. Así que me agrada mucho que exista ese cambio, a pesar de que yo no soy tan fanático de las puntas de memory foam, pero estas tienen una consistencia particular que hace que, bueno, se acomode muy bien en el oído.
Una situación muy similar ocurre con las Shelastic, pero las Shelastic pues no vienen incluidas con estos audífonos. Bueno, sobre las especificaciones técnicas, contamos con una impedancia de 20 ohms y una sensibilidad de 112 decibeles, por lo que van a ser muy muy fáciles de mover con cualquier dispositivo que quieras utilizar. La recomendación de utilizar, por supuesto, un equipo de audio dedicado, va más en el sentido de que podrás escuchar mejor las capacidades de este y por supuesto vas a encontrar un mejor detalle. Pero si no quieres gastar más, créeme, vas a estar muy a gusto con un equipo básico al momento de escuchar con esos auriculares. Es de configuración híbrida, cuenta con un driver dinámico de 13 mm de diámetro, un driver considerablemente grande para un in-ear, situación similar que vimos precisamente con los FH7 y al igual que en estos FIO, se encuentra bañado en berilio para entregar una capacidad resolutiva mayor dentro de las frecuencias bajas, mientras que los demás drivers son de armadura balanceada de la marca Knowles, dos destinados para las frecuencias medias y medias altas y otros dos drivers para las altas y ultra altas. Dos de esos drivers Balance Armature se encuentran dispuestos precisamente en el cuerpo de la boquilla, como pudimos ver en la caja al momento de realizar el unboxing. Y bueno, realmente colocaron muy bien estos drivers en este cuerpo tan pequeño, no necesitaron un housing tan grande como en el caso del FIO FH7. Entonces hace que este auricular no sea tan robusto o que sea incómodo. Esto provocó que por supuesto el factor de comodidad fuera sumamente notorio y disfrutable con estos auriculares. Ahora sí, sobre las características sonoras tenemos puntos bastante interesantes que creo yo es muy necesario comentar. La primera escucha fue un ok, realmente suenan muy bien, y posterior al burn-in la experiencia mejoró, pero había algo que rondaba constantemente en mi cabeza. En ese auricular tenemos un sonido en V, pero más cercano a una U que una V en realidad, lo que va a denotar que existe cierto nivel de equilibrio en sus frecuencias, pero sin estar cerca a un sonido plano. Es completamente versátil, ya que se adapta muy bien a los géneros que puedas escuchar o el ritmo que puedas tener. Se logra una muy buena adaptación a elementos musicales diversos sin que se sature el sonido, pero también logra que se encuentre muy bien el detalle en los instrumentos. Su perfil es un tanto musical, algunos lo pueden considerar un tanto equilibrado o con un tono un tanto noble, un tanto amable. Este perfil se percibe ligeramente oscuro y ligeramente cálido, que dichos términos no son sinónimos y estas preciosidades me hicieron conocer precisamente estas diferencias. De hecho, esta diferenciación la veremos en un próximo video con otros auriculares, pero que están en la otra cara de la moneda, porque casi son la antítesis de estos Duno. Y ya dimos un vistazo a ellos precisamente en el último video. El soundstage en estos Duno es ligeramente mayor al promedio, creo que no va a destacar mucho en un sentido de profundidad, pero la imagen dentro de ello está muy bien realizada, por lo que se demuestra que no requieres de un soundstage tan amplio para identificar la posición de los elementos musicales. Creo que si este auricular hubiera tenido una mejor y mayor escena sonora, me habría encantado mucho más. Pero bueno, no puedes tener todo en la vida. La separación instrumental es idónea, esas capas que existen en piezas musicales podrán distinguirse, aunque tal vez no con un espacio o un aire tan marcado, pero creo que hace un muy buen trabajo en este rango de precio. La manera en cómo se presentan las frecuencias bajas creo que es la estrella que va a resaltar en estos auriculares. El poder de la pegada del bajo es bastante buena, creo que aún sin llegar al punto basshead o que de alguna persona que esté fascinada con el bajo, va a lograr que muevas la mata en caso donde, por ejemplo, el poder del metal y sus subgéneros se hagan presentes. El subbajo juega muy bien y aunque es un tanto rápido, no hace que pierdas la sensación que estas frecuencias disponen al oído, esa vibración. Vibración que no va a retumbar en el oído, pero sí se va a sentir una pequeña vibración al paso del sonido, por ejemplo, de sintetizadores eléctricos o los pizzicatos con los contrabajos, en dado caso de esto. A mí me fascina mucho escuchar esa clase de recursos. La pegada o el slam es muy notorio, incluso ligeramente más prominente que en el FH7, pero con el adecuado control para evitar que invada mucho a las siguientes frecuencias. Así que aquí notamos nuevamente las maravillas de los drivers dinámicos
bañados en berilio, por esa excelente adaptación que confiere a las frecuencias bajas. Pero, aunque es más prominente que en el FH7, creo que el bajo de los FIO está mejor logrado, tal vez por su sistema de S-Turbo que permite un mejor control y por supuesto una mejor dispersión de dichas vibraciones. Sí, ese sistema también es lo que provoca que el cuerpo de estos Dunu sea ligeramente mayor. Sobre los medios vamos a tener algo que no va a destacar al por mayor, pero creo que no van a quedar nada rezagados ante las demás frecuencias. Incluso aún con el clásico declive que hay secundario a las frecuencias bajas, vamos a encontrar un muy buen nivel de detalle, corpulencia y nitidez, especialmente con los instrumentos de cuerda, como por ejemplo en dado caso de las guitarras acústicas. Notamos un muy buen cuerpo, pero una claridad estándar al tratarse de estos. Las voces masculinas creo que se ven más beneficiadas y aunque no son auriculares donde va a destacar en demasía el apartado vocal, creo que podemos disfrutar una voz muy bien hecha dentro de este propio registro, un registro grave. Sin embargo, creo que las voces femeninas pueden quedar un tanto opacadas ya que no resaltan tanto dentro de la escena musical, incluso quedan un poco opacadas o si no eres tan exigente creo que vas a sentir que simplemente están ahí y ya. No van a destacar, pero nada más están ahí. Situación que se repite en algunas ocasiones, por ejemplo, dentro de este punto del rango de frecuencia, con violines o flautas dulces. Eso tal vez ayuda a que exista un sonido que se perciba no artificial, pero creo que es muy bueno tomar en cuenta esto. Por lo mismo, por esto mismo que estoy mencionando, pues respecto a lo que ocurre con los medios altos, tal vez podríamos pensar que ocurre una misma situación a nivel de los agudos. Pero curiosamente no es así. En la gran mayoría de revisiones que leí me percaté que hablaban de que las frecuencias altas tenían muy poca participación o que incluso resultaban muy tímidos, pero sinceramente yo no distinguí esto, al menos yo. Por supuesto, no van a ser agudos tan elevados, son levemente redondeados y creo que no ocurre en todos los casos, pero créanme, están lejanos a ser tímidos. Porque ciertos sonidos que se encuentran en este punto del rango de frecuencia son muy notorios. Esto lo pude distinguir en las notas más altas, por ejemplo, en el caso de violines, campanas, saxofones sopranos o incluso riffs de guitarras eléctricas que llegan al punto más alto de la escala musical. Se detecta muy bien el sonido de los platillos y si llegan a seguir vibrando dentro de este punto también se va a distinguir bien, por lo que creo que tenemos unos excelentes audífonos para escuchar metal, ya que si quieres el poder y la imponencia que se requiere en el bajo, pero la claridad en los agudos para que los platillos no se queden atrás o que de plano no suene nada, pues no vamos a tener eso. Al contrario, vamos a tener precisamente un buen apartado en estos dos. Aún con una gran cantidad de elementos musicales no vamos a encontrar un congestionamiento del sonido. A mi parecer, tenemos un muy buen nivel de detalle que hará que se distinga muy bien dentro de todo esto. Entonces, sí, sí hay una buena presencia de agudos dentro de ello. Ahora, la parte mala de esto. Sí me hicieron extrañar a los agudos de los FH7. Y esto es completamente irónico porque mi queja principal de estos auriculares es que las frecuencias altas, si bien se perciben con un toque artificial, pues vaya. Eso era lo que ocurría, pero bueno, así es esto. Es que, a pesar de que encontramos un sonido un tanto metálico y artificial, este no resulta para mí tan molesto, porque encuentro un mayor nivel de detalle en el mismo, y más aún si utilizo, por ejemplo, la boquilla verde de este auricular. Pero insisto, eso fue en base a mi gusto particular. Si ves los comentarios de mi video de los FH7, vas a encontrar a varias personas que prefirieron estos Dunu por esta cuestión. Es decir, su naturalidad, su coherencia, cualidades que yo también resalto mucho, pero para mí no fueron suficientes como para que yo los considere mejores que los FH7. Pero insisto, solo en mi caso particular. Y ya para terminar, que espero que esto no sea una serie de comentarios tan largos para no hacer este video más extenso. Tengo que continuar con la idea que mencioné al principio. Por su configuración de 5 drivers, precio, cantidad de accesorios y sobre todo por la cantidad de comentarios que lo comparaban al FH7, esperaba que existiera una competencia prácticamente directa, pero personalmente yo no lo considero así. Y resalto, personalmente. Algo que realiza muy bien los Dunu DK3001 Pro por encima de los FIO
Es un sonido coherente, natural, amigable, pero en limpieza, soundstage, imagen y separación instrumental no. Ahí sí, los Fios siguen estando por encima de estos. Pero esto que menciono es de acuerdo a mis gustos personales. Habrá a quien le guste más un sonido natural, a uno maquillado, un sonido más musical que uno más analítico, un sonido con mayor cuerpo que un sonido ligeramente delgado. Lo gracioso fue que de manera casual tomé los Fio FH3 y me di cuenta de lo parecidos que eran. Así que las comparaciones ya no eran con estos, sino con los FH3. Sé que la primera parte de mi video podría tener ciertas expresiones que podían denotar alguna decepción, pero créanme, no ocurre así. El detalle que podemos encontrar es mayor en comparación a los FH3 o los BQE-YC Spring 2. La versatilidad que encontré es fascinante en los Duno DK3001 Pro y el maravilloso equilibrio de tener un sonido que te haga disfrutar la música, pero sin que sea un sonido musical propiamente dicho, realmente me sorprendió. Pero no deja de sentirse que deja un sabor muy similar. Las diferencias sí están presentes, insisto, pero es una gran brecha económica entre los dos que es inversamente proporcional a la brecha auditiva que pude distinguir. En donde puede existir una diferencia más notoria, tal vez, en cuanto a los Spring, por ejemplo, y en estos, es que el perfil de los Duno es ligeramente oscuro. ¿Recomiendo esos auriculares? Por supuesto que sí, pero aquí daré una expresión que ya tomaré por costumbre. Depende de tus prioridades. ¿No te importa gastar en un auricular porque vas a tener un sonido grandioso, accesorios increíbles y confiables, una calidad de construcción superior? Adelante, date el gusto de comprar estas preciosidades. No quieres gastar tanto y aún así tener un auricular con muy buenas prestaciones sonoras, ve por los Fio FH3 o mejor aún, los Spring 2. Vas a tener un sonido muy similar y créeme, te habrás ahorrado una generosa cantidad de dinero. Corvus, ya tengo los Duno, entonces ¿debo venderlos para comprar los audífonos que mencionas? No, no es necesario, disfrútalos, son completamente increíbles. Este cable que tiene la opción de tener 4 en 1 por sus conexiones intercambiables, una construcción muy bien realizada, esa discreción al utilizarlos hace que valga la pena el auricular por completo. Y si tú no los tienes, créeme que los comentarios que existen que hablan maravillas de él son reales. Esto no se debe malentender con lo que estoy diciendo en todo el video. Por una razón los pongo en una escala cercana pero superior a dos de los auriculares que más me han gustado. Escuche los que escuche, se va a escuchar magnífico. Aún sin conocer directamente tus gustos musicales, podría intuir que estarás muy contento con ellos. Pero toma mucho en cuenta la inversión. Y bueno, muchas gracias por ver este video. De verdad, mi intención era tenerlo antes, pero llegaron algunas otras sorpresas. Y por otro lado, se incrementó la pandemia y pues toca redoblar esfuerzos. Aprovecho este video para decir que se cuiden mucho, por favor. Y que estén siempre acompañados de su mejor música. Y bueno, pues nos vemos dentro del próximo video. Porque ya saben, hay muchas que otras sorpresas. No se olviden de seguir en el Instagram. Porque también ahí damos uno que otro teaser de ciertas cosas que están por llegar. O que incluso ya llegaron. Muchas gracias.